Bienvenidos a Drummer TV Argentina. Estamos en la previa de lo que va a ser la gran final por la batería Drumcraft. Lo tenemos a Agustín Romanelli, que vino desde Córdoba, nada más y nada menos. El tipo se mandó su video, toca muy pero muy bien. Y quiero saber cuál es tu expectativa para desenvolverte en el escenario. Tocar tranquilo, pensar en divertirme un poco. Ahí con los chicos ya estuvimos hablando, así que muy buena onda entre los cuatro. Así que tranquilo, tranquilo, disfrutando. Disfrutar de todo, del jurado, de ustedes, de la producción. Parece bárbaro todo lo que están haciendo, así que contento, muy contento. ¿Cómo contactaste el programa? Porque me parece que como la gran mayoría le pasó que fueron ingresando en la web buscando y de repente se encontraron con esta propuesta, ¿no? Y yo fue de suerte, así estaba chateando con mi profe y me dijo, ¿no te enteraste del concurso? Y no, bueno, así que además entré, me gusta, va a ser concurso y video a los dos o tres días que cerrara la fecha, digamos. El video encima es uno de los que dura exactamente un minuto, creo, un minuto, dos segundos. ¿Lo elaboraste, lo preproduciste o lo que salió? No, lo produje, traté de hacerlo pensado parte por parte. Y después hubo un poquito de improvisación en el momento, pero sí, traté de armarlo que dure lo que tiene que durar, un minuto o menos. Me pasé creo que un par de segundos, pero bueno. Bueno, viniste desde Córdoba, ¿cómo estuvo el viaje? Bien, hay un par de anécdotas ahí con los otros dos chicos, pero bien, pudimos descansar, nos conocimos nada más vía Facebook y ya pegamos muy, muy buena onda y acá con Hernán también, así que contento, con vos también. Bueno, eso es lo importante, que haya buena onda, buena energía y que todos se sigan sumando a Drummer TV Argentina. Nos buscan en el YouTube, youtube.com, Drummer TV Argentina y que siga creciendo esta gran comunidad de bateristas. Ahora, en un toque vamos con más concursantes. Seguimos en la previa de esta gran final Drumcraft por una grosa batería en Drummer TV Argentina y es el turno de conocer a otro de los participantes, de los tres cordobeses que han venido y que se han mandado con su video. Lo tenemos a Marco Martina, el hombre rudo de los finalistas cordobeses. ¿Cómo va, loco? Muy bien, acá disfrutando de mi rudeza, básicamente. Yo tengo un poco de miedo de meterme con vos. No quiero hacer ningún comentario porque tengo miedo que me metas una ñapi, loco. No, hay veces que los domingos estoy bien. Los domingos me recuerda a domingo en familia, así que ando tranquilo, ¿no? No he tomado mi vallaspirina todavía. Bueno, espectacular. Buen humor con todos los finalistas. Quiero que me cuentes un poco cómo elaboraste el solo. Fue un solo más latino, ¿no? Con unas congas, con una percusión. Sí. ¿Cómo lo produjiste? En realidad, no fue un solo, digamos, pensado, sino que primero grabé el set de la bata, como me dedico hace unos años ya a tocar rumba. O sea, yo soy baterista, pero me dedico más a tocar tambores africanos y afrocubanos. Entonces, bueno, doy clases de ese tipo de música y en el set, como he tocado en varias bandas de salsa, en varias oportunidades, decidí, bueno, voy a mostrar un poco lo que sé. Así que primero armé el solo de la bata, después lo transcribí y ahí pude tocar las congas y todos los otros instrumentos. Pero fue pautado en base a música creada en base a la clave. Absolutamente improvisado. Después, bueno, salió como si fuera una obrita armada de principio a fin, pero básicamente fue eso. ¿Cómo diste con el programa Drummer TV Argentina? Sinceramente no me acuerdo puntualmente cómo fue, pero sé que mientras Facebook, como yo estoy conectado todo el día, me han llegado las publicidades y los programas, y bueno, vi el programa y dije, está mortal. Y bueno, ahí nomás. Apareció abajo el programa, concurso de cosas y bueno, ahí nomás. Quiero la batería que figura y te mandaste a armar tú solo. Totalmente. Dije, quiero la batería y bueno, me puse a armar mi solo. Bueno, Marco Martina, para todos los que estén mirando Drummer TV Argentina, vamos a seguir conociendo a los finalistas. Nos quedan dos, así que en un toquecito ya los tenemos a ellos. Nos queda por conocer dos finalistas y el tercero también es de Córdoba. Recordemos que los tres son cordobeses y uno aquí de Capital. Él es Franco Andrada. Bienvenido a esta gran final de Drummer TV por la batería Drumcraft. Bueno, muchas gracias. Realmente un placer estar acá y bueno, contentísimo de llegar a esta instancia. Muy bueno. Me imagino que no tenías la menor idea de lo que iba a producirse, ¿no? Vos te mandaste, me imagino, a echar suerte con tu video y de repente quedamos entre los finalistas. Tal cual, así fue. Mandé el video, bueno, a ver qué pasaba y bueno, sorpresa, ya estoy entre los finalistas. ¿Preparaste algo especial para hoy? ¿Estuviste practicando alguna técnica, alguna sorpresita? Estuve practicando algo, vamos a ver qué se puede hacer ahí arriba. Perfecto, bueno, ¿y vivís de la música también? Sí, así es, soy docente y bueno, también doy clase de bata y demás allá en Córdoba. ¿Algún estilo en particular?
Me gusta mucho lo que es el funk, el rock, latin, variado. En el solo se lució mucho, ¿eh? Sí, muchas gracias. Es como que traté de buscar musicalidad ante todo. Bueno, entonces Franco Andrada, tercer finalista en esta gran final de Drummer TV por la batería Drumcraft, que está esperando su dueño. Nos queda por conocer el cuarto finalista. Es el representante por la capital, es de Parque Chacabuco. Se llama Alan Castriniano. Bienvenido a esta final de Drummer TV por la batería Drumcraft, que te puede estar esperando a vos, ¿no? Sí, ojalá. ¿Preparamos algo especial para hoy? Sí, sí. ¿Se puede saber qué o querés que sea sorpresa? Sorpresa, mejor. Porque estuvimos mirando la previa en uno de los programas anteriores y dijiste que estabas progresando diariamente un poquito más. Que después de haberte dado cuenta que estabas como finalista, dijiste, yo quiero ponerle todo. Sí, sí, sí. Estuve estos dos meses que fueron los del concurso, digamos, toda la etapa. Estuve practicando a full y mejoré una banda, un montón. ¿Estás en el secundario todavía? Sí, sí, estoy terminando quinto. Repetí muchos años por mucha batería y le dije... Eso es lo que pasa con... hay que equilibrar un poco de batería, un poco de estudio. Sí, sí, pero este año ya está, ya termino y bueno. Y entro al conservatorio o algún profesor de batería, así que... Espectacular. Autodidacta, ¿verdad? Sí, autodidacta. ¿Mucho video en la web? Mucho video, sí, muchas influencias, Thomas Lang, Tony Royster. Tengo buena memoria visual y eso me ayuda un montón, ¿viste? Para acordarme de las técnicas y eso, así que me sirve mucho. Bueno, muchísima suerte y vamos a ver qué es lo que pasa arriba del escenario. Igual tengo entendido que pegaron buena onda con los finalistas, es todo como muy leal la competencia. Sí, la verdad, todos son recopados y a todos tenemos la misma pasión, que es esto, la batería, así que buenísimo. Bueno, muchísimos éxitos, suerte y vamos a ver qué es lo que pasa arriba del escenario en esta final. Drummer TV, Argentina por la gran batería Drumcraft. En Drummer TV Argentina es momento de hablar un poquito con el programador de los eventos y responsable de este lugar llamado Liverpool Bar, un lugar que tiene muchísima onda y donde se va a dar esta gran final en Drummer TV Argentina por la batería Drumcraft. Contame un poquito, primero te saludo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes. Quiero saber cómo se está manejando el lugar, es un lugar relativamente nuevo. Contame un poquito cómo se dio de armar esto. Bueno, Liverpool nace hace 4 años en Mar del Plata. Es la casa matriz y a partir de hace aproximadamente 2 meses abrimos esta sucursal en Buenos Aires, donde temáticamente, como bien está el nombre marcado, apuntamos a lo que es la música británica en sus varias facetas. Perfecto. ¿Y cómo estás viviendo esta participación, si se quiere decir, de este programa dedicado al baterista? Y la verdad es interesante participar con lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo de las baterías y va a ser muy, muy lindo. Ya estuve fichando los bateros y realmente... ¿Tenemos algún preferido? Y hay un cordobés que me gusta mucho. Yo soy sincero, soy también baterista y he ojeado un poquito al baterista de Córdoba. No recuerdo bien su nombre, pero vi una muy buena performance. Mejor no digamos todavía. Tenemos 3 cordobeses, así que quede en el imaginario y en el pensamiento de cada uno. Por eso mismo, no, como sé que hay otros 2 más, prefiero decir, hay uno favorito. Bueno, seguimos conociendo gente que está relacionada con el mundo de la música, en este caso, uno de los responsables de la programación de eventos de este gran lugar llamado Liverpool, que se ha prestado para desenvolver esta gran final por la batería Drumcraft. Bueno, ese es uno de los momentos más interesantes de esta previa en Drummer TV Argentina porque estamos palpitando la gran final por la batería Drumcraft. Tenemos al jurado de lujo, lo tenemos a Gerardo Prico, lo tenemos a Oscar Dauría y tenemos a Fito Messina. Y básicamente, quiero preguntar, porque no les quiero robar mucho tiempo, yo sé que están muy concentrados, están meditando a ver cómo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a hacer. Así que justamente, lo que quiero preguntarles es, ¿cómo va a ser el sistema de evaluación? Vamos a empezar por este lado. Bueno, mira, tenemos una planilla que consensuamos entre los 3 y ahí anotamos nosotros del 1 al 10 unos puntitos que en cada una de las partes que los chicos van a tocar que nosotros consideramos importantes. Es una planilla interna que nosotros nos manejamos para evaluarlos de la misma manera, ¿no? ¿Cómo estuvieron viendo el nivel de los finalistas? Me imagino que han estado mirando Drummer TV Argentina, es más, han sido entrevistados varios, así que me gustaría saber cómo vieron a los concursantes y a los finalistas. No, bien, bien, y está bueno porque hay
distintas disciplinas, digamos, dentro de los que están soleando. Creo que va a estar interesante como para... Por eso también armamos eso como para tener un montón de puntos internos de referencia donde tomamos en cuenta la musicalidad, la técnica, qué sé yo, las dinámicas, el lenguaje, como para tener poder evaluarlo de una manera más piola, ¿viste? Por acá, ¿cómo estás viendo el programa Drummer TV Argentina? Bueno, con muy buen nivel y aparte me parece muy interesante la propuesta y creo que va a ser una noche hot. Así que creo que va a estar muy bueno porque la gente que ha quedado como finalistas tiene un muy buen nivel. Tres grandes representantes del mundo baterístico, si se quiere decirlo, aquí, palpitando la previa en Drummer TV Argentina por el gran concurso Drumcrap. ¿Qué decir de él? ¿Qué decir de este gran conductor que se nos va para arriba? Lo tenemos a la cara visible de Drummer TV Argentina, Nico de la Bedoba, el pionero de este programa. ¿Cómo estás viviendo esta previa? Sí, estoy muy contento. Hemos llegado a este gran momento esperado. Primer concurso federal que hemos organizado para que todas las provincias... Ya se está escuchando ahí, ¿eh? Y ya se escucha el talento de los chicos. Así que estamos todos muy contentos. Tenemos tres cordobeses y un representante de Buenos Aires. Pero quiero destacar que todas las provincias participaron y muy buen nivel de parte de todas las provincias. Que hayan quedado hoy cuatro participantes es una circunstancia de una final. Pero resaltar eso, que toda la gente concursó y recibimos un montón de videos y acá estamos muy contentos, esperando la final. Espero que me trates bien ahí arriba del escenario. Mirá, negro, hoy te voy a tratar con mucho amor para que toda la gente sepa que Drummer TV, aparte de tocar la batería, transmite esto del compartir, del generar buenas personas, de alguna u otra manera, es importante. Es nuestra profesión y a través de nuestra profesión, aparte de tocarlo bien la bata y desarrollar todo lo que tiene que ver con este instrumento, es también tratar de ser mejor persona, aprender a compartir y sobre todas las cosas, cultura. ¿Se podría decir que es uno de los primeros grandes eventos que vamos a tener en Drummer TV Argentina? El primer evento de Drummer TV Argentina, van a haber muchos más. Le ponen me gusta en Facebook, facebook.com/DrummerTV Argentina y también todos los viernes, obviamente pueden ver en youtube.com. A partir de las 20 o cuando ustedes gusten. Gracias. Chau, que estén bien. Hasta la próxima.